Buenos días, estamos en un programa de epilepsia hoy. Y ya ven, nos estamos estrenando en la conducción de este programa que le correspondía ya por tradición a nuestra querida Susana Argueta, pero hoy me pasaron la batuta. Estoy un poco nervioso porque la verdad, esos asuntos del cerebro y su comportamiento y sobre todo los problemas que tenemos para poder ayudar a quien tiene alguna disfunción, pues nos pone en riesgo, sobre todo nerviosos, como yo ahora. Quiero dar la bienvenida a la doctora Lilia Núñez Orozco, jefa de neurología del Centro Médico Nacional 20 de noviembre del ISSSTE. Bienvenida, doctora. Muchas gracias, Héctor. No debe estar nervioso, ya nos Ay, conocemos. sí nos Usted ha estado conocemos. con nosotros Muchas gracias, la todo el doctora. tiempo. Me está dando mucha confianza por hacer esta entrevista con la que mes con mes nosotros aportamos para poder generar un banco de conocimiento que esté disponible en la internet, que esté para sus pacientes, para la gente que pueda y que tenga dudas sobre la epilepsia. Como en el caso yo que estoy ahora. Me imagino que de repente puedo estar en un aula y sospecho que tengo un alumno que tiene episodios de epilepsia. Y lo sospecho porque con base en los programas que hemos visto, de repente parece que se va. ¿Es posible que un maestro tenga herramientas para poder identificar si un alumno tiene epilepsia? Bueno, la única herramienta que requerimos es su capacidad de observación. Okay. Si ve que la conducta de uno de sus alumnos cambia repentinamente y durante unos segundos o alrededor de un minuto, tiene otra conducta distinta, como la mirada perdida, a lo mejor hace un parpadeo o se chupa los labios o hace algún movimiento extraño con sus manos, sin ningún sentido, como frotarse o quererse agarrar la ropa. Todo eso en una duración corta que es alrededor de un minuto o a veces menos, debe hacer sospechar que estamos con una crisis epiléptica de las que se llaman ausencias y es muy breve, o se Ausencias. llaman crisis parciales complejas. Los pacientes les llaman ausencias parejo, pero médicamente tienen una diferencia que, bueno, ya explicaremos, pero lo importante es el cambio repentino de la conducta. A veces es tan sutil el cambio que las personas no se dan cuenta y el profesor o profesora puede percatarse de estar viendo de frente a sus alumnos. A veces los papás no se dan cuenta. Entonces, esa es la herramienta que requerimos. La No requiere observación. hacer el profesor ninguna otra cosa. Y si los papás no estaban enterados porque tampoco se habían percatado y el joven o niño no siente ninguna cosa que le anuncie que se Sí. va a desconectar, entonces vamos a pedirles a los papás que acudan al médico. En los sistemas de salud, la primera consulta habitualmente es en la clínica, Sí. como sería en el IMSS o en el ISSSTE. Es en una clínica, la Secretaría de Salud sería un centro de salud, donde un médico general o un médico familiar será el primer contacto. Okay. Algunos médicos no están tan actualizados, pero si ya llegan con la sospecha de ¿De que a qué lo algo hay? mejor tiene una crisis epiléptica, pues ya el médico se encargará de ver cómo concluye si es o no es, y si no lo puede hacer él, tendrá que derivarlo a otro nivel de atención, que sería buscar al especialista, en este caso al neurólogo. Okay, doctora. Estoy aprovechando los programas anteriores donde nos habíamos nosotros pensado en las crisis epilépticas que son, digamos, las que son más fáciles de identificar, que es cuando la persona se desvanece, como que tiembla No, pues o como que se pone terriblemente alterada de toda su actividad, y se parece como pone que tiesa y luego se sacude violentamente de las cuatro extremidades. No es un temblorcito, es algo muy muy violento. violento. Allí no hay No dudas hay duda. de que eso es un ataque epiléptico
aunque puede haber otros que se parecen, de cualquier manera es algo que requiere atención neurológica para determinar. Bueno, entonces estamos más o menos identificando dos tipos. Uno que es muy evidente, que es cuando uno se cae, se pone tieso, sí, y entonces requiere, como nos lo ha dicho en otras ocasiones, hay que recostarlo, evitar que se golpee y que esté de lado, de costado. De costado. Muy bien. Así es. Y esperar a que pase la crisis. Esperar a que se le quite, no sujetarlo. Ajá. Pensando que los movimientos se le van a quitar porque alguien se le ponga encima, no se va le a ocurrir, van a quitar. No va a ocurrir. Lo pueden lastimar, entonces hay que dejar el movimiento con que plena pase. Libertad. Y esperar 1 a 2 minutos, que es lo que tardará en quitarse la crisis. Y ahora mismo nos ha dicho de ese otro episodio de crisis epiléptica, que se van como ausencias, ¿no? Y ahí es donde vamos a ocupar la observación. Doctora, cuando un profesor ya está sospechando que tiene un alumno que tiene ese tipo de ataques, decía, bueno, lo tiene que derivar, ¿cómo lo puede hacer? ¿Cómo podría actuar un profesor si ve que alguno de sus alumnos tiene ese problema? Bueno, tiene que hablar con esta persona, igual y ya sabe que tiene epilepsia y probablemente no esté llevando bien un tratamiento. Si es la primera vez que le ocurre o las primeras ocasiones que le ocurre, a lo mejor no han pensado que deban consultar al médico. Y entonces hablar primero con el alumno, decirle pues lo que le observó el profesor y preguntarle si sabe que este problema ya lo tenía y si lo está atendiendo un médico. Okay. Y si no lo están atendiendo, hay que pedirle a los papás que busquen un médico. Okay. Y decirle al profesor, mire, yo he escuchado en el programa Epilepsia claro que Hoy, sí, en nuestro programa, que la información que se nos ha dado nos permite sospechar que se trata de un problema neurológico. Ajá. Quizá no decirle si no tenían el conocimiento, porque esta cuestión, el término suena un poco es que difícil hay estigma, de aceptar. Hay estigma respecto a la epilepsia. Pero decirle que probablemente es un problema neurológico y ahí que está. Deben acudir al médico para que determine qué es exactamente y cómo se va a tratar. Entonces, tal vez ahí esté el adjetivo sí. correcto. Sí. Sospechamos que tiene un problema neurológico. Así es. No damos el diagnóstico completo. No. Porque ni tenemos autoridad y también solamente lo sospechamos. Así. Tiene que haber entonces un trabajo de la escuela, del profesor, que vean nuestros programas, que sepan que hay alternativas sí. para los maestros cuando tienen el ataque y cuando sospechan que alguien está allí. Y por favor, que no lo den de baja. Por favor. Por favor, déjenlo continuar en sus estudios. Nada más hagan el seguimiento con los papás para ver que sí hayan atendido la recomendación de ir a buscar atención médica. Y es que esa es otra de las dimensiones que hemos tratado mucho en este programa. El asunto de la discriminación que hay en torno de las personas que sufren este tipo de enfermedades, ¿no? O sea, porque se les ve como poseídos, como que tienen una cosa extraña, se nos vaya a pegar, pero no se pega. No se pega. Tampoco significa un peligro para nadie. Quizá este asunto de que la persona puede ser peligrosa derive de que no los atienden bien en el momento. Por ejemplo, volviendo a la convulsión grande, a la tónico-clónica generalizada es el término. Okay. Este de caer de y, caerse, y ponerse tieso y sacudirse y demás. Okay. Cuando termina la crisis, después de 1 o 2 minutos de estos movimientos intensos, la persona queda confusa. Y si estando confusa no se está todavía plenamente recuperada de la conciencia y siente que lo quieren hay agresión. Sujetar o algo, pudiera responder con defendiéndose. En términos de no es que tenga agresión, es una defensa. Se está defendiendo. Porque no se está dando cuenta todavía de lo que está pasando. Entonces se inquieta, está confuso. Ajá. Y si las personas lo quieren agarrar, pues puede reaccionar defensivamente. Qué interesante. Y eso pudiera hacer pensar que la persona es agresiva, pero en realidad se está defendiendo por no saber
qué le pasó ni qué está pasando. Y hay que esperarse unos minutos para que, nada más hablándole con suavidad, tranquilo, te estamos atendiendo, no pasa nada, pero tampoco agarrarlos para que no sientan que pueden estar en riesgo ellos, ¿no? Hay que enfatizar eso, doctora, sí. Porque cuando nos ha dicho es que no hay que sujetarlo, en realidad no solamente es por beneficio de él mismo, sino de los que estamos en torno, sí. ¿Verdad? Porque la persona que cae, como lo ha hecho muy claro esto, despierta con desorientación. En un estado de desorientación, exactamente. Y digamos, uno responde como de manera instintiva. Exacto. Uno piensa en defenderse. Así Doctora, es. ¿Qué incidencia hay de la epilepsia en los jóvenes que están en secundaria? Bueno, la epilepsia ocurre en el 2% de la población y el 75% entre los niños y jóvenes. O sea que es el debut de la epilepsia en estas edades. En estas edades. Por eso no sería nada raro que quien detecte el problema, sobre todo de crisis que no son tan aparatosas, sea el profesor en la escuela. Okay. Profesor o profesor en la escuela. O sea, es justamente nuestro sí. medio en donde debutan. Porque es la edad en que pueden empezar con este problema. Nos ha comentado en otros programas que no hay mucha certeza de cuáles son todos los factores que detonan la epilepsia, pero ¿estará asociado algo con los cambios hormonales que se tienen en esta etapa? No, algunas epilepsias que son condicionadas por los genes tienen su debut frecuentemente en la adolescencia, ¿sí? Pero no es que los cambios hormonales sean el motivo. Simplemente que genéticamente está condicionado que en ciertas edades van a dar inicio. Hay epilepsias del recién nacido, hay epilepsias del lactante, del preescolar, del escolar y del adolescente. Entonces, dependiendo de la edad, pues puede tener un cierto tipo de epilepsia que pues así está condicionado que ocurra. Y a cualquier edad pueden empezar con epilepsia cuando han tenido alguna lesión en el cerebro que incluso pueda demostrarse por antecedentes de enfermedades padecidas, golpes en la cabeza, etcétera, y que aparentemente no dejaron mucha secuela, pero puede ocurrir epilepsia después de un tiempo. Okay. Entonces, esto es tarea del médico, no es tarea del profesor. El hacer una historia clínica, sí, claro. Como si fuera doctor, pues no es su papel, pero sí preguntar. ¿Ya sí, claro. sabías que tienes un problema? ¿Te están atendiendo? Y si dice el chico que no, pues llamar a los papás y decirle, oiga, observé esto y pienso que debe ir al médico porque esto está ocurriéndole a su niño, ¿no? Me gustaría ir por dos cuestiones aquí, una que son importantes. Volver a recalcar esas formas de comportarse que nos pudieran indicar que hay una crisis de ausencia. ¿Cómo se identifican? ¿Cómo hacen? Bueno, puede ser que estamos platicando y de repente se interrumpe la plática y la mirada se va. Okay. Se pierde la mirada. Y puede o no haber algún movimiento de la boca, como chuparse los labios, tragar saliva, a veces un parpadeo, a veces hacer cosas raras con las manos. Okay. Entonces es muy visible que no tiene que ver con lo que se estaba haciendo previamente. Okay. A veces no es tan sencillo. Si están, por ejemplo, el maestro explicando algo en la clase, los niños están calladitos y de repente la persona pierde la mirada y por lo tanto se pierde de se lo que pierde. Le están explicando. Se pierde con el conjunto de los alumnos. Es como más fácil detectarlo si están hablando con la persona y la persona de repente deja de llevar la conversación, se interrumpe y se desconecta y se va. Muy y bien. Es muy notable que la mirada ya no está fijando la atención en la persona con la que están hablando. Así que, aunque sea una manifestación a veces muy breve y muy sutil, sí se pueden percatar los demás que esto les está ocurriendo. Que algo ahí está ocurriendo. Y a veces el niño o joven se percata
porque dices que yo estaba escuchando tal información y de repente ya estaban en otro asunto. Ah, entonces okay. a veces el propio niño puede percatarse de eso. Durante el periodo de la desconexión no se están dando cuenta de nada por este lapso. Ah, es ¿sí? Es muy, No se muy están dando importante. cuenta, pero sí pueden recordar lo que estaban haciendo previo a la desconexión. Y luego darse cuenta que pues yo no estaba haciendo Yo no esto estaba o en no esto. estaba hablando de esto, Ajá, ¿verdad? sí. Ocurren como lagunas, como Exacto. si uno brincara Pues de un sería una tiempo a manera otro. de llamarle también Ajá. de que de repente pues ya no me di cuenta y estábamos hablando de, no sé, de las ranas y luego ya estaban hablando de otro tema De la, y unos pasamos de la rana a segundos la vaca. después, ¿verdad? Y Ok. sin tener una continuidad, el niño también puede observar eso. Se me ocurre aquí otra dimensión del problema de la epilepsia para la persona misma, que de repente está en una cosa y como si se hubiera perdido en el tiempo, Así es, pues ¿no? es que es eso, se Entonces, desconectan y se pierden de lo que está pasando. ¿Qué les ocurre internamente? Pues ¿Necesitan les da un desconcierto cuando se desconcierto? percatan de que tuvieron allí un periodo de no saber qué pasaba, ¿no? Ajá. Entonces se desconciertan y dicen, no, pero es que algo me está pasando, Algo me ¿verdad? está pasando. Incluso esa podría ser otro de las ventanas, de las banderitas que nos dice, aquí está pasando algo, Algo atención. pasa y hay que ver qué está pasando. La siguiente pregunta que quería hacerle es sobre el asunto de las lesiones, porque también nos ha platicado en otros programas que hay epilepsias que se pueden generar por golpes. En esta etapa nuestros alumnos son muy inquietos, están brincando, se dan de topes, nos la dábamos como chivos cuando estábamos chicos, y uno no mide estas cosas, y es bueno mencionarles que cuando se tiene una lesión en el cerebro se puede tener este tipo de problemas u otros, Así es, ¿no? sí. Bueno, los golpes comunes y corrientes, digamos, a los que están todos los jóvenes expuestos porque están haciendo un deporte y se caen o topan con alguien o lo que sea, no suelen dejar mayor problema. Pero los golpes muy fuertes que causan pérdida de la conciencia, por ejemplo, en los accidentes automovilísticos o caídas de las azoteas, por ejemplo, bueno, esos tienen mucha posibilidad de dejar una lesión en el cerebro que se transforma en una cicatriz y con el paso del tiempo puede ocasionar epilepsia. Okay. Pues ya escucharon, por favor, cuídense mucho la cabeza. Sí, por favor. Cuídensela mucho. ¿Y los deportes Sí. de mucho impacto, de mucho contacto, bueno, pues son un riesgo, ¿no? De tener lesiones. Pero el cerebro se lesiona por otras cosas, no nada más por golpes. Okay. Por mala oxigenación durante el nacimiento, porque se tapa una arteria, lo cual puede ocurrir a cualquier edad, no nada más a los viejitos, que es donde ocurre más frecuentemente esto, pero puede ocurrir en otras edades. Puede haber infecciones en el cerebro, como encefalitis por virus, como meningitis. Y todas Y esas bueno, son. esas son muy visibles, esos son de hospitalizarse, Sí, ¿verdad? sí. Necesariamente, y aunque en el periodo de esas enfermedades a lo mejor no ocurra mayor problema y la sobrepasen, con el paso del tiempo pueden empezar a desarrollar epilepsia. Y en muchas ocasiones la epilepsia empieza sin que haya un solo antecedente al cual atribuirlo. Y de todas maneras es una epilepsia. Y de todas maneras es una epilepsia. Doctora, muy al principio nos mencionaba que esas ausencias son diferentes, que hay, que como que, hasta donde entendí, como que hay un abanico para poder hablar de diferentes tipos de ausencias. Bueno, a lo que le llamamos técnicamente ausencia es a una crisis muy breve, lo que se llama una ausencia típica. Es una crisis que dura de 10 a 15 segundos, rapidísima, rapidísimo, y que se origina porque la descarga anormal del cerebro se manifiesta simultáneamente en todo el cerebro. Esto es una crisis que le llamamos eléctricamente una crisis generalizada. ¿Sí? Es como, me imagino, un cortocircuito general. Psh.
general, sí, puede manifestarse como una ausencia de esta brevedad. Esa es una ausencia típica en la que el niño generalmente es en edad escolar, se desconecta 10, 15 segundos y así como prender y apagar la luz, regresa como si nada le hubiera sucedido. Wow. Hay otras áreas del cerebro involucradas con... Hay un área central en el cerebro que está involucrada con nuestro estado de conciencia. ¿Sí? Allí es donde ocurre esa descarga que desconecta a la persona y se manifiesta eléctricamente en todo el cerebro. Pero hay otras áreas muy ligadas con estas estructuras importantes para estar despierto, que ocurre una descarga localizada en un lado, en el lóbulo temporal, que es el que tenemos por aquí, y produce una desconexión que tiene un periodo más largo. Y allí la descarga que detectamos eléctricamente es localizada en ese sitio. Y la manifestación es una desconexión que dura un poco más y que muchas veces no tiene una recuperación tan rápida como lo tiene la ausencia. Entonces, de acuerdo a la duración, si hay una sensación previa que esto sucedería en el lóbulo temporal, que la persona sienta algo, como una sensación en el estómago, como una visión, como una sensación de miedo o de temor o de enojo momentánea y luego viene la desconexión, eso nos orienta mucho a que es localizada en algún sitio del lóbulo temporal. ¿Sí? Me salen muchas dudas, doctora, me salen muchas dudas. Bueno, es que mire, la epilepsia es un tema muy amplio, entonces vamos poco a poco tratando de aclarar algunas. Y este tipo de crisis que le ha inquietado mucho son frecuentes y son frecuentemente motivo de casos difíciles, porque aunque la persona no se caiga y no convulsione de todo el cuerpo, estas crisis de desconexión que se llaman focales complejas producen a la larga problemas de memoria y de atención. Entonces hay que detectarlas y controlarlas, y aunque la persona no convulsione, sí producen consecuencias y requieren un control. A veces tenemos este tipo de crisis y enseguidita viene una convulsión generalizada. Con el tratamiento, las personas eliminan primero las convulsiones generalizadas, pero les quedan las demás y como no se caen, ya no se atienden, ya no les parece que sean de riesgo y dicen, no, estoy muy bien porque ya no convulsiono ya desde hace meses. Bueno, pero ¿y qué le pasa? Pero tiene ausencias. Mientras. Bueno, pues es que se va. Y cada cuando se va, pues como 4 veces al día. Dice uno, bueno, es que no puede ser, eso es terrible. Y hay que trabajar mucho en el tratamiento. Entonces, la detección es difícil. Que la persona tome conciencia de que es un problema que se le debe dar importancia también es difícil, pero hay que explicarle para que entienda la gravedad del asunto si lo deja pasar y buscar al especialista que le diga cuál es el tratamiento más apropiado. Y luego la cooperación del chico que se tome la medicina y los papás que lo supervisen, porque aquí es un trabajo en equipo, es el paciente, son los papás, obviamente el médico que es el que va a dirigir el tratamiento, y yo creo que también contribuyen los profesores de manera muy positiva si están también al pendiente de que al chico ya no le pasen cosas, porque... pasan más horas en la escuela a veces que en otro lado, ¿no? Es cierto, y tenemos ahí de frente al profesor que está allí mirándolos. Doctora, se me ocurren muchas preguntas. Pero ya se nos acaban los programas. Voy a agradecerle mucho que esté con nosotros. Le vamos a mandar un saludo muy grande a nuestra querida Susana Argueta, que es quien la ha traído aquí con nosotros. Y bueno, ella en otras responsabilidades. Sí, pues muchos saludos y nos está viendo. Seguro, ¿verdad? Yo creo que sí. Y si no, en la retransmisión ahí nos va a estar pescando. Susana, muchas gracias. Doctora, no me queda nada más que agradecerle
pedirle que no deje de venir con nosotros. Este espacio es de usted. Gracias. Y como tengo más dudas, y seguramente nuestro público las tendrá, seguiremos de preguntones. Sí, ¿no? Para eso estamos. Es Muchas muy gracias. Importante aclarar dudas porque hay tantos mitos y tantos prejuicios alrededor de la epilepsia que pues sí nos lleva mucho tiempo aclararlos y pues yo agradezco mucho el espacio para que poco a poco vayamos dando un poco más de información que nos permita a todos entender mejor el problema, enfrentarlo adecuadamente y dar la oportunidad a estos chicos que sigan en la escuela y estén bien atendidos. Muy bien. Doctora, ya me estaba despidiendo, pero tenemos gente que quiere platicar con usted. ¿Sí? ¿Cómo no? Preguntas, comentarios, siempre bienvenidos. Sí. Bueno, sí, primero bueno, vamos a saludar a todos los que nos están viendo aquí en DGSTV, que en este caso es Víctor de la técnica número 60, de la técnica 44, de la técnica 51, Elvia de la técnica 56, Ricardo de la técnica 107, Ángel de la técnica 26, Martín de la técnica 92 y Lulú de la técnica, bueno, no nos dice qué técnica. Es la 78, siempre ella. Y también a Susana Arrieta. También, bueno, ahí está. Martín nos comenta. En un programa anterior, la doctora nos comentó que siguiendo las indicaciones después de algún tiempo, ¿sí es posible la recuperación? Sí, hay epilepsias que se curan solas. Y después de cierto tiempo de padecerla, se les va a quitar, pero en ese periodo es necesario de llevar un tratamiento, por ejemplo, de las ausencias que estábamos comentando, que suelen quitarse. Si empiezan en edad escolar, suelen quitarse alrededor de la adolescencia. Sin embargo, como suceden con mucha frecuencia habitualmente en el día, pues hay que llevar un tratamiento porque si no la persona deja de saber lo que está pasando en sus clases, ¿no? Entonces sí requieren un tratamiento, pero el tratamiento se puede quitar cuando ya haya un periodo largo de control. Damos un periodo de alrededor de 4 años después de la última crisis. Y entonces revaloramos el caso y si todo va bien, le retiramos paulatinamente el tratamiento en un lapso no menor a 6 meses para que estemos seguros de que no habrá una recaída y previa toma de un nuevo electro antes de decidir cualquier modificación del tratamiento. Bueno, pues ahí está la respuesta para nuestro amigo Ricardo de la técnica 92. Y también nos dice, saludos a la especialista por sus expertos comentarios. También Lulú nos comenta, felicidades doctora, como siempre un super programa. Gracias. Bueno, pues con eso, ahora sí, ya nos estamos despidiendo. Nos despedimos por hoy, pero nos vemos en un mes, por favor, para continuar. Antes de irnos, por favor, ¿dónde la pueden escuchar en sus conferencias de cada mes? Bueno, tenemos un grupo de apoyo para personas con epilepsia y damos información a las personas con epilepsia, a sus familiares, en el Hospital 20 de Noviembre, ubicado en Félix Cuevas, esquina Avenida Coyoacán, el primer sábado de cada mes, de 9 a 1. Entrada libre, no necesitan ser atendidos en el hospital para poder acudir. Puede ir cualquier persona que tenga interés en el tema. Generalmente van quienes lo padecen y sus familiares y son todos bienvenidos. El próximo día que tendremos sesión es el 1 de noviembre. El 1 de noviembre. Los esperamos allí. Pues muchas gracias, está hecha la invitación, nada más me queda que agradecerles. Estuvimos aquí en un programa de epilepsia. Hoy. Yo soy César Sensei Medrano, la doctora Lilia Núñez Orozco. Es muy generosa, no saben cuánto. Y se la agradecemos. Gracias a todos por su atención y nos vemos en un mes. Nos vemos en un mes y si me permite, no te desconectes. No. No. ¿Verdad que no? No. Hasta luego. Adiós. Lo primero que ven en ti es esto. Tu rebeldía, tu música, tu seguridad, tu moda, tus gustos, tu look. Y lo que también deberían de ver es lo que hay detrás de esa imagen. Lo que importa está en tu cabeza. Lee 20 minutos al día. Consejo de la Comunicación, voz de las empresas.